Mariquita Valera, esposa de Fernando Osorio, desde que sus hijos, Fernandito y Mariano, de hecho un hombrecito, pasaba gran parte del día en el colegio. A ella le sobraba mucho tiempo. Primero empezó a leer la librería del oficioso esposo, era médico. Cansada del padecer humano, tomó la literatura, moral, filosófica, algo menos aburrido que los libros de médico. Llegó a encontrar repelida de literatura cristiana, edificante, y ahí comenzó a ver en la lectura algo útil y servía para ver la hermosa mujer que era, alegre, obsequiada, amada, feliz y la vejez desgraciada, acompañada de arrugas, ganas y la muerte. Pero se creía buena, solo por tener buenos pensamientos, al preferir la perfección, sin engaño, a ver tal ley. Sola, con un esposo ausente, el mérito real, la virtud cierta, estaba muy lejos. Y esas amarguras como despertarse sola en la cama, esperando el bueno sol. Volvía con los ojos encendidos y vagamente soñadores, con la mejilla colorada, amable, jovial, pródigo de besos en la nuca y en la frente de sus compañeras. Una noche, Mariquita leía la perfecta casada, de Fray Luis de León, leía, poniéndose roja de vergüenza. Así, por la misma razón, no te tranquilices con la casada que sea honesta y fiel, porque no quiere que le pase a uno por la imaginación que es posible ser mala. Porque si va a decir la verdad, ramo de honestidad, es en la mujer gata el pensar que puede o no serlo, o que en serlo hace algo que le debe ser agradecido. Se sintió tan avergonzada que hundió el rostro en las manos y sintió en la nuca un susurro del Espíritu Santo, el que no va a hacer eso, pero siguió leyendo, llegó hasta decir. Y cierto como el que se pone en el camino de Santiago, aunque a Santiago no llegue, ya le llaman Romero. Así, sin duda, es principiada ramera la que se toma diligencia para tratar de estas cosas que son el camino. Yo, ramera principiada, y por aquello mismo que si ahora siento como dolor la conciencia que me muerde, siempre tomé por prueba dura por mérito de mi martirio por calles amargas. Su historia era cercana a la cosa respetada, apartada del mundo casi siempre. Primero el alejamiento, la batalla materna, con el cuidado de los niños y luego vuelto a empezar, con el temor de todo esto. Pensando en la ocasión de volver a su juventud, al paseo, al baile, como de mujercita. Y volvió Mariquita al mundo real, con los achaques de su vida maternal, recordando a sus hijos, aquella cabeza rubia que descansaba sobre la almohada, a la tibia luz de una lamparilla, solo, sin la mano. Mal pecado, qué remordimiento, y todo para qué, para permitirle la poca simpática curiosidad de olfatear amores ajenos, de espiar miradas, de contemplar los triunfos, las hermosas que hoy brillan, como ella brillaba en otro tiempo. Qué bostezo, qué remordimiento. Mariquilla no salía de casa, solo leía. Ella recordaba las noches que se pasaba leyendo. Mariquilla rejuveneció. Ráfagas pasajeras. Sus amigos admiradores volvieron a serlo. Y ella pensaba, qué horror, qué vergüenza, por tan miserable demanda de idealidad amorosa, aquello de 100 años bochornoso. Leyendo a Fray Luis pensaba, pero el dolor aquel era todo un adulterio, cuánto pecado, con todo que ofrecí a Dios, en rescate de otras culpas, vanidades. Y de infeliz pensaba, mientras esperaba a su santo marido. Dios mío, la verdadera virtud está tan alta, el cielo tan arriba, que a veces me parece soñado, ilusorios por lo inasequible. Así fue la historia de Mariquita Valera, la esposa de Fernando Osorio, el esposo ausente, y sus dos hijos, Fernandito y Mariano.